tengo 38 años. ¿Qué cambió en tu vida, más allá de lo evidente, más allá del dolor que viene, que trae consigo la muerte de tu hijo, de tu mujer, qué cambió en ti personalmente, en tu rutina diaria? Bueno, médicamente aún estoy en tratamiento por una depresión severa. Y lejos de querer hacer este tema o de hacerlo un poco o aumentar lo que he vivido, de hecho traje incluso los informes médicos, que son al menos 15 informes médicos, uno por mes, donde dicen justamente lo que ha estado pasando. ¿Ese informe que trajiste, sí, son aquellos informes que están acá? Médicos. Sí, es uno por mes y bueno, están así porque ya llevan tiempo. Y está todo acá, tal como fui llegando, como... Yo hoy día, aparte de la depresión severa, sufro de crisis de pánico, debo estar medicado. De hecho, estas cosas son... Están terribles que ando, tengo que andar trayendo mis medicamentos ansiolíticos acá. Dependo de esto para poder salir a la calle. Dependo de esto para poder llevar una vida no normal, sino que para poder ir a un lugar donde... haya gente, al mall. Al mall no voy desde que esto pasó. Yo vivo en Valparaíso, me refiero al mall de Viña. Por ejemplo, venir en metro, para mí es terrible. ¿Tú has tenido contacto con otros padres que también perdieron a sus hijos en estas circunstancias del tsunami? ¿El sentir es parecido? ¿Pasa lo mismo con este tipo de documentos? He tenido un pequeño contacto con esta gente y de hecho lo tuve hoy día, bueno, algunos a través de las redes sociales. Y la impresión que queda es que les falta algún tipo de, no sé, asesoramiento para poder hacer de esta causa algo que sea mayor. Entiendo que con el tiempo la gente se va olvidando y cree que, insisto, que esto va pasando. Entonces, me da la impresión de que ahora ya no son... No es Joaquín muerto, es uno más, es un número. Y eso no es así, no es así para mí, no es así para estas personas con las cuales hablé hoy día. También tienen un dolor tremendo y estaban fuera del centro de justicia, no los dejaron entrar porque iban con pancarta, etc. Y ellos están ahí esperando que algo pase, esperando, ni siquiera escuchando la audiencia, sino que esperando el resultado de lo que le puedan decir. Una vez que todo termine, es decir, se pegan ese plantón esperando que haya una respuesta positiva, que no se que no haya un sobreseguimiento en el caso. ¿Hay impunidad a las autoridades o no, Claudio? ¿Qué crees tú? Hasta el día de hoy hay impunidad.